Estos son actos de socialización de lo que estamos haciendo para contribuir con la transformación de nuestra ciudad. Básicamente son actos que tienen una simbología importante, porque es marcar el fin del proyecto cuando estén documentos, cuando aún simple y llanamente corresponde a un proceso de diseño, de planeación, de gestión y el inicio de la ejecución. Cuando se coloca una primera piedra, cuando se inicia por parte nuestra en representación de la entidad territorial del distrito, la obra, quiere decir que estamos bajando la bandera, como cuando todas las personas se preparan durante mucho tiempo para una carrera y se colocan en la línea de partida, en el partidor, y arranca la carrera. Ahora arranca otra nueva obra aquí, y por eso muchas gracias a todos ustedes que llegaron desde temprano a acompañarnos. Valoramos mucho su presencia. Y por eso un cordial saludo a los distintos funcionarios que encabezan esta asistencia. A Virna Johnson, la gerente del Sistema Estratégico de Transporte, y el equipo del Sistema Estratégico de Transporte del SET. Muchas gracias por estar acá. A la gerente de Infraestructura, Evelyn Valle, secretaria de Educación, Ingrid Padilla. A la gerente de ESPA, Joana Mendoza. A la directora de Cultura y Deporte, Laura Agudelo. Y los distintos funcionarios de la Alcaldía Distrital que nos acompañan. Los concejales que hacen presencia en este día, como la concejal Patricia Caicedo. Gracias también por su asistencia. Y a los representantes de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias, los presidentes de las juntas de acción comunal que están con nosotros, de las organizaciones de distintos trabajadores y de agremiaciones con presencia en nuestra ciudad, que fueron convocados a la empresa que va a iniciar la ejecución de este proyecto, y por supuesto a los medios de comunicación. Los empresarios también, alguien me decía, ¿los están invitando? Claro que los estamos invitando y esperamos verlos en estos eventos. Claro que se les invita, porque son los primeros que nos han hecho observaciones, llamados de atención, solicitudes para que proyectos como el sistema estratégico se salvaran. Y este fue un proyecto en el que invertimos mucho de nuestro tiempo, mucha de nuestra energía, y ahora el distrito invierte mucho de los recursos de los contribuyentes samarios, porque es el 30% de la cofinanciación del proyecto es del distrito y el otro corresponde a un recurso de orden nacional, resultado de un empréstito internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo, que pone una serie de condiciones. Es muy exigente para que un proyecto de esta naturaleza se pueda aprobar. Aurelio Rosales, lo veo por acá, representación de la Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal, y para cada uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal, también un cordial saludo. Entonces, decía que invitamos a todos los grandes tres actores que componen nuestra sociedad, al sector público, el distrito y por supuesto la corporación distrital. En segundo lugar, los empresarios, las organizaciones de agremiaciones y la comunidad a través de sus organizaciones sociales. Por supuesto, una presencia que no puede faltar para divulgar lo que se está haciendo en materia de gestión pública, y es los medios de comunicación de la ciudad de Santa Marta. Hoy asistimos a otra nueva obra de inicio, otro nuevo inicio de obra del Sistema Estratégico de Transporte. El Sistema Estratégico de Transporte nos transporta y nos va a transportar a la modernidad pensando en la gente. Esta es una obra no solamente
como le hemos dicho, de transporte masivo, sino que es una obra estructurante de ciudad. Vamos a ver, aquí, en esta vía, en la avenida del ferrocarril, desde la carrera primera hasta el rumbódromo, vamos a recuperar 1.3 kilómetros de vía. Se va a reconstruir totalmente la avenida del Libertador, perdón, del ferrocarril. Se va a reconfigurar el separador, que se amplía en 70 centímetros. Se van a reconfigurar los andenes, que se amplían a 4 metros cada uno, para que haya más espacio para la gente, más espacio para el peatón, más lugar para la persona que se mueve a pie en esta zona de la ciudad, acercándose al mercado público. Se va a renovar una zona muy deteriorada, la zona que delimita tres áreas determinantes de nuestra ciudad. Uno, el centro histórico. Dos, el borde del mercado público. Y tres, la zona periférica al puerto de la ciudad. Recursos, repito, nación, distrito. Y esto refleja además el nuevo enfoque de estas obras públicas. Nosotros no solamente estamos pensando en una solución vial para que haya un adecuado sistema de transporte público de pasajeros, sino que además se está pensando con este proyecto en los peatones, se está pensando en la recuperación de espacio público, se está pensando en la arborización, la señalización, los servicios públicos, las acometidas de esos servicios públicos, e inclusive se está pensando en la adecuada ubicación de las personas en el espacio público y la recuperación de espacio público, que es un derecho colectivo. Se han hecho mesas de concertación con todos los 112 ocupantes de este espacio público para reivindicar el derecho colectivo de todos los amarios a una avenida, unos andenes que nos permitan circular adecuadamente, pero también buscando que las personas que derivan su sustento de la venta en el espacio puedan tener un lugar con dignidad más adelante para atender a las personas que se acercan a sus puntos. Pero aquí lo determinante, insistimos, es en un proyecto de movilidad, en un proyecto de urbanismo, en un proyecto de recuperación de espacio público. Bueno, se van a invertir acá 6.391 millones de pesos, casi 6.400 millones. Se va a demorar la obra 7 meses. Esperamos que se pueda terminar antes. Ese es el límite en la ejecución de este proyecto. Y ya con esta vamos en 2 vías que le hemos dado inicio. Hemos bajado la bandera para que inicien obras: la Santa Rita y ahora la avenida del ferrocarril. Una avenida muy importante para todos los amarios. 3 puentes. El de la carrera 19, que ya está en este punto prácticamente demolido. Esto es diciendo y haciendo. La gente decía, ¿y por qué las obras ahora? ¿Y por qué ahora este último año? Bueno, si se hubiera empezado un poco antes, algunos hubieran dicho, ¿y por qué empezando tan rápido? Pues todo tiene un ciclo, como lo hemos dicho, como la gestación de un niño, 9 meses, para que esté listo para salir a este ambiente. Mientras tanto, en el vientre de la madre, 9 meses. Pues un proyecto necesita de un ciclo de gestación. Primero, se planea. Segundo, se diseña. Tercero, se licita. Cuarto, se adjudica. Quinto, se inicia. Pero antes de eso, debe haber recursos. Y esos recursos no estaban asegurados, pero los aseguramos. Y ese proyecto no tenía los diseños adecuados, pero lo diseñamos. Y hoy estamos bajando la bandera para que empiece esta obra pública tan importante, tan anhelada, tan soñada, tan demandada, tan reclamada de todos los amarios. Aquí estamos empezando a construir la nueva Santa Marta. Evidencia esta de que Santa Marta está cambiando. Y ese es, esto por supuesto saben ustedes, es un proceso. Y cuando
cuando empezamos a hacer una obra, nos reclaman por otra, y por otra, y por otra, indicador de algo. De que, uno, hay muchas obras y muchos proyectos que anhelan los samarios, que durante muchas décadas nos hicieron. Pero lo estamos haciendo. Y cuando eso pasa, como cuando usted logra que un hijo se gradúe de bachiller, pues no le pida que tenga al seguir el título de universitario, porque eso tiene un proceso. Y hay que ser honestos con la ciudad. Estas obras que estamos empezando, simple y llanamente, eran quimera en muchos casos, o anhelos en el mejor, porque estaban simplemente allí, en documentos, en procesos casi que interminables. Y los tiempos son necesarios, o todo tiene su tiempo, como la palabra misma lo dice. 3 años duramos nosotros buscando que nos entregaran los escenarios deportivos. Y eso se logró, afortunadamente, y hay que reconocer ese gesto, aunque demorado, de entrega. De cualquier manera, se logró. Después de que en 1995 la Ley General del Deporte estableciera que los escenarios deportivos, así lo haya construido una agencia de cooperación internacional, la nación o el departamento, ¿son de quién? De los municipios. Sin embargo, no se había logrado. Hoy tengo que decir con orgullo, siendo yo una persona que he propugnado con este equipo de trabajo al servicio de la ciudad por defender los bienes públicos, que le venimos recuperando a la ciudad no solamente bienes que se hicieron y que prestaron un ciclo de servicio, pero se deterioraron tremendamente o son insuficientes, como los centros de salud o los colegios públicos o estas vías, que seguramente cuando estuvieron nuevas prestaron un adecuado servicio, pero todo cumple un ciclo, se deterioraron y hay que volverlas a reconstruir, rehacer, como estamos interviniendo varios días de la ciudad. Y claro, eso genera malestar. ¿Cómo hay que intervenir los escenarios deportivos? ¿Cómo ya empezamos a hacerlo con el polideportivo? Estamos muy orgullosos de haber iniciado ese trabajo. Y todos los restantes escenarios que confían que antes que el año termine entreguemos renovado por lo menos una parte de los mismos y diseñado el resto para que se puedan construir esos escenarios tan demandados, tan anhelados por los samarios. Bueno, todo esto, ¿qué son las vías? ¿Qué son los andenes? ¿Qué son los escenarios deportivos? ¿Qué son los colegios públicos o los centros de salud? Sino espacios públicos, equipamientos públicos. Y cuando el público, el pueblo, el ciudadano tiene más espacios públicos, tiene más equipamientos públicos, ¿qué ocurre? De buena calidad. Hay más calidad de vida, hay más equidad, hay más inclusión, hay menos pobreza, hay menos marginalidad. Quiere decir que eso representa un cambio sustantivo en la ciudad. Eso es evidencia de que Santa Marta está cambiando. Y por eso el proyecto de parques. Pasé por el pequeño parque que hicimos, una muestra de los parques que estamos construyendo en la ciudad. Es increíble. Centenares de personas usando ese equipamiento público, haciendo ejercicio, encontrándose. Es esperanza para los niños ese proyecto de que pueden haber proyectos de similar naturaleza y mejorar su calidad de vida, su nivel de bienestar. Ese es un proyecto que nos tiene totalmente enamorados, apasionados. Estamos ahí haciéndolo con mucho gusto, con mucho cariño. Recorremos las zonas donde estamos diseñando estos parques, diciéndole a la gente, armen los comités de parques, los comités de mi calle. Y ustedes aquí en esta obra, a los vecinos de esta obra, les decimos también, activen ese comité de participación, de veeduría, de seguimiento de la obra, para que estas obras se hagan bien,
para que estos recursos públicos se inviertan bien. Bueno, en próximos días arrancaremos la intervención sobre el puente de la carrera quinta y cuarta. Ya esa intervención en el de la 19 va generándonos traumatismos, trancones, incomodidades, pero esa es la consecuencia lógica de hacer obras en medio de la vida cotidiana que tiene que seguir discurriendo. Si la ciudad toda se fuera de vacaciones y regresara 7, 8 meses después, encontraría muchas obras sin ningún traumatismo, pero como todos estamos conviviendo en esos parques y jugamos fútbol ahí, y cuando se nos cierra, pues perdemos un espacio que, aunque en pésimo estado, es lo que hay. Cuando una vía se interviene y se cierra, pues se genera afectación en la movilidad. Pero como cuando uno está remodelando su casa, no puede ser que reniegue cuando está uno progresando. Aquí lo que hay es que alegrarnos del progreso que empieza a vivir la ciudad de Santa Marta en sus obras públicas. ¿Para quién son esas obras? Es para el alcalde, no es para su equipo de trabajo. No es para los concejales, Juan Carlos Palacio, que está por acá. Es para la comunidad. Y por eso le pedimos a nuestros queridos periodistas ayudarnos a explicarle a la comunidad la importancia de estas obras y la importancia de coordinarnos de forma adecuada para que todo funcione bien. Vamos a necesitar más disciplina social, vamos a necesitar respetar más las señales de tránsito, vamos a necesitar respetar más los semáforos, vamos a necesitar que cada uno juegue el rol que tiene que jugar. Las obras públicas tienen que hacerse bien, pero rápido. Hay obras que se empezaron, una en convenio, por ejemplo, del distrito de Corpamá, es la de la ferrocarril, se ha demorado mucho, porque tiene un tramo aún no intervenido por un desagüe. Y hay otra que está sobre la ferrocarril, que está ejecutando la empresa Metroagua. Y la empresa, le pedimos aquí a la gerente de infraestructura, les exija señalización para que todo el mundo sepa quién está haciendo cada obra. Y cuando genera un traumatismo, se sepa ante quién hacer la reclamación correspondiente. Pues bueno, iniciadas estas obras, nos concentramos en otras más. Confío en que se nos aprueben antes de un mes. Esperemos que antes de un mes, nuevas obras para el sistema estratégico, para la ciudad. ¿Cuáles son esas obras? La terminación de la avenida del río, en que espero que las personas que están en la orilla del río, como en los que están en el conjunto cerrado, todos accedan de manera tranquila, pensando en la ciudad, en vender los predios para que se termine ese elefante blanco que tenemos allí en ese tramo, la avenida del río. Necesitamos que todos contribuyamos, porque hay el recurso para que, en el marco de lo que la ley establece y el avalúo determina, se puedan comprar los predios y poder darle a los amarios esa noticia que creo que es satisfactoria, y es que una obra que quedó inconclusa por distintos motivos, por una suerte de inclusive mitos urbanos, leyendas urbanas, se pueda terminar y todos podamos tomar la avenida del río y circular luego hacia la cuarta, ¿cierto? Y pasar después por el puente de la cuarta o el de la quinta, ya convertidos en puentes de doble calzada. Pues bien, además de ese proyecto está otro proyecto, que es el de la quinta. Invitación a los vendedores estacionarios y a la pedagogía que nos pueden ayudar a hacer nuestros medios de comunicación sobre la necesidad y el derecho que tenemos todos los amarios de recuperar ese espacio público tan querido por nosotros, que es la avenida José María Campo Serrano. Nos pertenece a los amarios la carrera quinta. Y sin duda, porque es también nuestra disposición concertar un adecuado traslado transitorio y luego definitivo
para que esta ciudad pueda recuperar la Quinta. Y otra avenida que es importante iniciar su ejecución. Vamos a ver si se nos aprueba, que es la Libertador desde este punto hasta la 19. No, pero yo para eso tengo respuesta. Pero decimos, tiramos la piedra y escondemos la mano. Salimos corriendo. No, yo les voy a contar ahora del mercado. Ese es el plato fuerte. Eso lo estamos dejando para el final. La calle Libertador, la avenida Libertador, hasta vengan, hablen aquí, que aquí hay espacio para la democracia. Vengan, sin gritar, vengan y participen. Con mucho gusto los recibimos, como a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, que tienen un derecho además para preguntar por todo, que hay respuestas. Estamos trabajando por la ciudad, por supuesto, tenemos entonces respuestas. Pero bueno, les decía que ese es otro proyecto, y es la Libertador hasta la zona de la Villa Olímpica del nuevo Parque Deportivo Bolivariano. Esperamos también poder presentar esa obra. Ya está listo el diseño de todo lo que he dicho aquí. Está listo el diseño, simplemente, y la cofinanciación, que es lo más importante, del distrito. Como más de 7 mil millones de pesos. ¿Ah? Sí, con las redes húmedas en su totalidad. Pero hablamos en su momento del Teatro Santa Marta, de su recuperación, de la ocupación. Lo encerramos y lo hemos entregado al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Comercio y Turismo. Y estamos a la espera de la socialización de los diseños. Y por supuesto es un compromiso del orden nacional que agradecemos enormemente, porque el distrito, si puede conseguir recursos de la cooperación o del orden nacional, buenísimo. Porque eso nos permite invertir nuestros recursos también en otros frentes de trabajo. Pero hemos estado a la espera. Lo que hicimos nosotros fue abordar las luchas jurídicas y la ocupación que había por vías de hecho y resolverlo para recuperar ese edificio, como se hizo con la antigua terminal de transporte y como nos va a tocar hacer también de forma concertada. Esperamos que pueda ser así o coordinada en la zona deportiva de la ciudad. Tiene mucha ocupación. Y bueno, y el mercado público. El mercado público, que así como la 30, que así como la Avenida del Río, o aún como el Rumbódromo, son obras que en el imaginario colectivo están como obras inconclusas. Pues saben ustedes que yo no fui el que concesioné este mercado, en lo absoluto, y nos gastamos mucho tiempo con ese concesionario buscando que hubiera un acuerdo para que entregaran el edificio. Pero desafortunadamente aquí se estructuraron muchas de estas concesiones para finalmente negarle a la ciudad lo que por o ley le corresponde o norma le corresponde, o prestar unos servicios que en algunos casos dejan mucho que desear. Por eso le planteamos a varias concesiones una serie de planes de mejoramiento y algunas lo aceptaron y se ha trabajado en mejorar, pero otras no. Pues bueno, lo que hemos hecho, porque obviamente también necesitamos tener una decisión de un juez de la República que nos permita avanzar en la posesión de ese predio que nunca debió ser entregado de la manera como se entregó a un particular, negándole hoy día el derecho a los amarios, a un mercado digno y a los trabajadores del mercado al derecho a trabajar también con dignidad, en condiciones de salubridad pública adecuada. Por eso, nosotros interpusimos una demanda contra esa concesión y está esperando una decisión ya en la jurisdicción contencioso administrativo, y vamos a llevar esa lucha en el escenario jurídico hasta que la ciudad pueda recuperar su mercado público.
Pero es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que lo estructuraron de tal forma que favorecía al particular. Son tres predios públicos que están ahí en cuestión: el pueblito, el parqueadero del mercado, que es donde se construyó el edificio, y el lote que hay hoy encerrado, que es un predio donde estaba realmente antes el mercado. Pues bueno, pero vamos a ver cómo se puede avanzar. Algunas cosas tienen un ritmo y otras tienen otro. Estos ritmos en relación a las concesiones no son lo más rápido, y a veces ustedes se han dado cuenta, por ejemplo en el caso particular de la de impuestos, que avanzamos y siempre hay otro recurso y otra acción. Pero bueno, nosotros siempre respetuosos de la ley, respetuosos del derecho, esperamos cómo se van desenvolviendo las cosas. Bueno, y es por hoy esto. Hoy por hoy queríamos compartir con ustedes tanto estas obras que están iniciando como las que tenemos proyectado presentar ya con menos complique. ¿Por qué? Porque ya están diseñadas, porque ya tienen la financiación y ya tenemos una cosa que antes no teníamos. Y hay que reconocer el trabajo que se ha hecho desde la gerencia, desde las distintas secretarías que tienen que articularse. Aquí se articula gobierno, aquí se articula la gerencia de infraestructura, aquí tiene que articular tránsito, aquí hay que articular a una serie de actores, el DADMA, en fin. No teníamos la confianza del gobierno nacional, particularmente del Ministerio de Transporte y del Banco Interamericano de Desarrollo. La hubo hace años, pero se perdió en el proceso, porque esta fue de las primeras ciudades postuladas al sistema estratégico, que hizo su primer convenio, y curiosamente ha sido una de las últimas que empieza por tanto traumatismo en diseños, en aprobación en el Consejo, en articulación con los distintos actores. Pero yo espero que todos podamos gozarnos este proceso, sentirnos contentos que nuestra ciudad está avanzando por el camino del progreso, que estas obras públicas van a ser para beneficio de todos, y que podamos efectivamente dejarles al término de este año a la ciudad de Santa Marta una ciudad con mejores colegios, con mejores centros de salud, con mejores vías, tanto de la malla vial actual, muy deteriorada también, por eso estamos haciendo muchas reparaciones, con vías nuevas pavimentadas con el programa Mi Calle, con mejores parques, espacios públicos para la recreación y para el deporte, y con mejores avenidas como estas que hoy, y puentes como estas que hoy empezamos a intervenir. Así que muchas gracias a todos por su participación.